Con la apertura de la 10ª caseta de policía rehabilitada por la administración municipal que preside Román Alberto Cepeda, la Dirección de Seguridad Pública de Torreón estima que se encuentra territorialmente cubierto el 85% de la ciudad. Así lo expuso César Perales Esparza, director de la corporación, quien dijo que con la entrega de la caseta que se localiza en la colonia Elsa Hernández, se cubre un amplio sector de colonias populares, entre las que mencionó la Francisco Villa y la Aviación, con un alcance territorial de cobertura a más de 28.000 habitantes. Falta unas casetas que vamos a implementar ya, que son itinerantes. Van a estar por semanas en diferentes sectores, pero también son casetas ya habilitadas que se pueden mover en cualquier situación. Mientras que el jefe policiaco insistió en la necesidad de la cercanía social con sus subordinados y sacar provecho de la atención que estos pueden brindar a la comunidad, el alcalde Román Alberto Cepeda garantizó a los vecinos de la caseta que la labor de su gobierno es procurarles más seguridad y servicios. Y hoy estamos invirtiendo en una caseta, pero también vamos a seguir invirtiendo en recarpetear esta calle que es la Braulio, en seguir pavimentando la Elsa Hernández, en seguir trabajando por meterle más y mejores espacios a cada una de las plazas públicas. Para Mega Noticias, Jaime Gutiérrez.